A continuación, palabras de la ciudadana Cristian Valles, presidenta del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro. Bueno, muy buenas tardes. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Marlene Yadira Córdoba, vicepresidenta del Área Social y ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ciudadano Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura. Ciudadano y queridísimo Gustavo Pereira, escritor homenajeado. Camarada Federico Ruiz Tirado, entrañable amigo del presidente y intelectual que nos acompaña. Excelentísimos representantes del cuerpo diplomático presentes en este acto. Amigas, amigos de la cultura, trabajadores, cultores, creadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Esta feria, como ustedes saben, ha sido reprogramada y por lo tanto ha sufrido algunos cambios en su estructura inicial, pero más allá de eso estamos aquí celebrando al libro, celebrando la literatura, celebrando la lectura, y yo creo que colectivamente, si todos somos Chávez y todas somos Chávez, todas tenemos que ser lectoras, lectores, promotores del libro. Esa es la obligación que tenemos en este momento. Ser Chávez es ser lector, es ser promotor, es ser editor. Es promover el amor por el libro, es promover el amor por la lectura y es promover ese entrañable afecto por los escritores y escritoras de este país. Yo voy a empezar con un epígrafe de mi amigo Miguel Márquez, que dice: nos acercamos a los libros como al amor, por el destello de algo que queremos tener a nuestro lado, que nos proporciona dicha y que nos hace seres humanos más completos. Parece solo una vuelta de reloj, una cuenta simple de segundos y minutos, pero una vez más la Tierra giró completamente alrededor del Sol y nos encontramos frente a la biblioteca infinita, inacabable e inacabada que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, nuestra querida y pequeña y amada Filben. Horas y horas de trabajo transcurridas en una rueca sin fin hilan este lienzo de palabras escritas y habladas que hacen del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Plaza de los Museos, el espacio más feliz, más amado, más sensible, tanto como lo es la obra literaria de Gustavo Pereira y su vida dedicada al servicio de la ternura. En Gustavo Pereira reconocemos su carácter humilde y generoso, sin imposturas, crítico, libre y comprometido con la causa de la vida humana, de la diversidad lingüística y cultural. Agradecemos su defensa permanente de los pueblos indígenas y su condición de historiador bolivariano. Queremos honrar su lealtad a sí mismo y con todas y todos nosotros. Asumió este homenaje a su pesar como un servicio, no como un laudatorio. Así es el creador de los Omari, de costado indio, del joven Bolívar. Este tributo a nuestra literatura está asociado con un lema simple: viva la lectura. Y viva Chávez, claro. Y de eso se trata esta feria, un llamado exultante a leer, a no abandonar la lectura como derecho, como placer. Estamos felices por nuestra condición de pueblo lector. Ahora tenemos la certeza de que la mitad de las venezolanas y venezolanos hacemos del libro un acompañante permanente. Vamos con él y él con nosotros. Pero nos falta la otra mitad.
y a esa otredad le dedicamos también la Filben 2013. Como Estado, garante de los derechos culturales, debemos tomarnos el tiempo de pensar en estrategias sostenidas y diferenciadas para incrementar la población lectora. La promoción de la lectura constituye el foco del debate intelectual de esta edición. No nos avergüenza reiniciar las veces que sea la reflexión para diseñar un plan de lectura creativo, lúdico, original, denso. Promotores y promotoras, docentes y bibliotecarios y bibliotecarias, libreros y libreras, escritores y escritoras, hombres y mujeres de este país y de quienes solidariamente nos acompañan desde otras regiones del mundo, todas y todos, pues, nos sumergiremos en discusiones múltiples, intensas y gentiles para proveernos o reforzar las herramientas con las que contamos para avanzar todo cuanto sea necesario para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. La invitación está aquí en Filben y es permanente. Vengan con nosotros y vivan la lectura. Yo quiero terminar haciendo mención y agradecer a todos los expositores, editores que hacen posible esta feria, mencionar con especial afecto a Manuel Badel, cuya editorial cumple este año 40, haciendo lo indecible, publicando lo que otros no publicaban y atreviéndose. Con su humildad y con su modestia, hacer de los libros en Venezuela una cosa diferente que es la que estamos viviendo hoy. Y por último, se ve que yo no puedo hablar hoy por boca suelta, tengo que estar leyendo, pero quiero terminar con un texto que el presidente Chávez mencionó mucho en sus últimas intervenciones, que es un texto de Luis Alberto Crespo. Voy a leer el final. Dice: una mañana después, un 4 de febrero, estaba de nuevo allí mi capitán de entonces, frente a sí mismo, dolido pero altivo, la misma mirada que ella del 19 de marzo en la Plaza de Lorza, nunca destruido, nunca derrotado como en Sella Hemingway. El destino le restañaría las heridas de aquella insurrección nacionalista. Ese es el hombre de Lorza, le pregunté ese día a Tapia. Ese es, me contestó. Sí, era Maisanta, era Pedro Pérez Delgado, de nuevo frente a los gomecistas de nueva calaña que regresaba de su rebeldía. Lo sabría más tarde cuando visitara a una tía suya en Villa de Cura. Se llamaba Ana Domínguez. Una fotografía de Pérez Delgado adornaba la pared de la casa, vestía de civil. Ella aún guardaba las facciones de su padre. Me confesó una vez que había una muchacha en una pensión de Villa de Cura que vio a su tía perder el hilo del bordado cuando apareció un hombre alto, blanco, el pelo pasudo, en la puerta de la pensión La Llanera, que lo conocía en las fotos y usaba su paltó para cobijarse, me dice con exactitud, desmintiendo el tiempo que medía entre aquella aparición y su ancianidad de 85 años. Tras un breve silencio que dejó hablar a cierto Cristofué y no sé qué paloma de monte, prosiguió atisbando su recuerdo entre las dalias y los helechos. Él es el mismo, el de siempre. Se asemeja todavía al capitán demócrata y sentimental que encendió con su palabra a un solitario pueblo llanero donde su bisabuelo cumplió una hazaña de pasión y machura. Le digo yo ahora a mi memoria, de aquel 4 de febrero proviene su ardimiento. Hoy enciende a Venezuela y a los pueblos de América y de más lejos. Su ardimiento nos acompaña hoy y siempre. Gracias.